protagonista. Vamos a ver de qué se trata este ciclo. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco de qué se trata este pandemia de protagonistas. ¿Por qué? Bueno, largamos esta convocatoria desde el INJU, que es una campaña unida y vuelta con jóvenes, buscando un poco cambiar la pisada del lugar en el que se estaba poniendo a los jóvenes en esta pandemia. Sentimos un poco que es algo natural en un momento de alarma, de preocupación social que se empieza a dar con una situación de la pandemia en su momento más complejo desde que arrancamos, por la curva de contagio, por la cantidad de casos, por el momento en el que estamos. Y vimos que un poco se empezaba a señalar a los jóvenes como los responsables o los únicos responsables tal vez de esta situación, que entendemos somos parte, pero no somos los culpables. Y por eso quisimos, bueno, cambiar la pisada, dar vuelta el enfoque del dónde se está viendo y promover desde el INJU una campaña para dar a conocer historias de jóvenes que están siendo protagonistas en esta campaña y también con eso contagiar un espíritu y promover una visión desde la responsabilidad del joven, ¿no? Ni desde la culpa y de señalar con el dedo, ni tampoco desde la victimización de que somos culpables, sino desde la responsabilidad y desde este lugar protagónico y positivo es el que entendemos tenemos que promover desde este lugar. Uh-huh. Felipe, desde un principio de la pandemia los jóvenes fueron clave, fueron muchos los que organizaron movidas solidarias. Y nosotros sentimos que sí. Por ejemplo, hoy la primera historia que vamos a compartir va a ser a través de Instagram y también ahí un poco estamos innovando y metiéndonos de a poco en el TikTok, que es una red social para nosotros nueva desde el INJU, pero para un organismo de gobierno en Uruguay también nuevo, meternos a poquito en ese mundo. Y vamos a hacer un Instagram Live. También en estos días esta convocatoria empezó a generar también un ida y vuelta, jóvenes que trajeron ideas, que fueron intercambiando también, y eso nos da un insumo de cómo se está viendo este tema. Y así como Canasta Azul, que es la historia que hoy vamos a compartir, y vamos a traer a uno de sus protagonistas a charlar y bueno, y a contar un poco desde dónde surge, por qué surge y para qué surge, sentimos que hay un montón de jóvenes que han sido protagonistas sacando adelante ollas populares, en la diaria, familiarmente, tal vez acompañando a algún vecino a hacer las compras. Yo no sé si me voy para atrás, pero cuando uno mira la película completa, me acuerdo en esos meses de marzo, abril, en el que todos teníamos muchísimo miedo, uh-huh. Especialmente las personas mayores estaban bastante encerradas y eso dificultaba hasta hacer las tareas domésticas. Y me acuerdo que ahí un montón de jóvenes fueron por ahí. Y nosotros queremos destacar esas historias y por eso empezamos por acá. También ¿cómo van a ser seleccionadas? ¿Va a ser una vez por semana? ¿Cómo va a ser el modo? Arrancamos con una vez por semana. Nosotros tenemos ahí una agenda propuesta por nosotros, pero también ahora, a partir de ayer, empezamos como algunas encuestas a través de Instagram. Bueno, el formato permite que la gente y los seguidores interactúen con las cuentas y queremos también ir mechando un poco, ¿no? Lo que nosotros entendimos. Salimos por esta porque, bueno, es una historia conocida que ha trascendido bastante, que también creo que hay una percepción muy positiva de ellos. Pero la idea también es empezar a contar a veces historias menos conocidas. Claro. Y el foco de esto tiene que ver con cambiar la pisada, insisto. Sentimos que los jóvenes somos responsables también, pero creemos que somos más parte de la solución que parte del problema. Uh-huh. También tienen oportunidad aquellos que de repente ustedes no conocen de a través de las redes decir, bueno, conozco a tal persona tan joven que hizo determinado trabajo. Sin duda. A ver, siempre este tipo de campañas son también se van construyendo colectivamente, ¿no? Nosotros tampoco sentimos que el rol del INJU sea necesariamente dar un mensaje de ida y nos imaginamos más como un actor de diálogo dentro del gobierno. Nosotros, nuestro rol fundamental como instituto es escuchar a los jóvenes, conocer sus problemas, sus necesidades, sus ideas, sus soluciones y poder acercarlas a los distintos organismos del gobierno. Y esta campaña va un poco por allí. Seguramente va a ser de construcción. Yo ayer también comentaba en una nota que nos hicieron para difundir esto, que capaz que en 2 semanas, bueno, reenfocamos un poco el mensaje, reenfocamos un poco la campaña, porque también esto es ir aprendiendo con la respuesta. No es otra cosa importante, ¿no? Los jóvenes no son de un tipo, no son de una característica única. Totalmente. La realidad es que hay una diversidad de jóvenes, hay una diversidad, Felipe, de jóvenes.
Estos últimos días uno de los integrantes del GAT le consultaban por el tema de los jóvenes, las fiestas clandestinas, ¿no? El verano y demás, decía que no hay que señalarlos, que realmente es un grupo etario que ha pasado por momentos difíciles, que para ellos también, que pensemos todos si nos ponemos a los 15, 16, 17, 18, 20 años, estar tanto tiempo sin poder juntarnos, ver a nuestros amigos y demás, ha sido muy difícil. ¿Cómo ves vos a los jóvenes pensando en eso, ¿no? En cómo se han quedado sin un montón de cosas también? Y yo creo que ha sido un año marcadamente difícil por muchos aspectos, un espacio también de socialización natural en la vida de cualquier joven, que es el entorno educativo. El año pasado se vio muy trastocado, naturalmente el verano genera eso, afloran también las dificultades en torno a nuestras casas, a todos nos ha pasado, ¿no? Que bueno, cuando uno empieza a estar mucho tiempo con la misma gente, empiezan también a aflorar los problemas. Entonces, naturalmente ha sido un año difícil. Y creemos que para construir no vamos por lo negativo. Si nosotros señalamos y marcamos, vamos a empezar a alejarnos más todavía de ese sector. Claro. Siempre, y bueno, las encuestas así lo reflejan. Naturalmente, la población joven es una población que está un poco más alejada de las instituciones, de las organizaciones. Y lo peor que podemos hacer en un contexto así es ponerlos. Y echarles la culpa cuando además... La evidencia tampoco es así, o sea, los principales casos de contagio se ven sobre todo en adultos jóvenes y no necesariamente en los jóvenes que nosotros nos imaginamos, ¿no? El adolescente, como el que queremos señalar con el dedo que es el culpable de esto. Yo creo que, así como todo el sector de la población, ha sido un año difícil, ha pasado mucho tiempo, eso ha generado también que a veces bajamos un poco la guardia y nosotros somos optimistas también porque el momento hoy de la pandemia es distinto. Creo que el acercamiento de las vacunas estén cada vez más cerca, eso sea una realidad más cercana, eso hace también que uno empiece a poner más certezas en el horizonte y tal vez no es el escenario de hace 6 meses cuando, bueno, esto era un tema que no sabíamos cuándo terminaba. Sin bajar la guardia, creo que también es un momento distinto de la pandemia. Claro, está buenísimo también sacar el foco de, bueno, los jóvenes son los culpables y rescatar estas cosas positivas. ¿A dónde pueden enviar sus historias? Si hay jóvenes en casa mirando y dicen, yo la verdad es que tengo un amigo o un conocido, o yo mismo durante la pandemia hice esto, ¿dónde puedo mandar esa historia? Yo les invito a seguir a la cuenta del INJU en Instagram, que es INJU-UY, y en verdad es la misma cuenta en Facebook, en Twitter, en todos lados, y en TikTok también. Y a través de esa red, a través de un mensaje directo, a través de responder, hay unas encuestas activas, creo, en las historias del INJU, pueden dejarnos sus datos, su información, y nosotros felices de poder de a poquito ir construyendo y contando estas historias que entendemos es, de vuelta, tú lo decías bien claramente, queremos como cambiar la pisada, ¿no? Y sentimos que va mucho más por el protagonismo juvenil que vamos a lograr salir adelante de esta, que al final es lo que creo que a todos nos preocupa y a todos nos ocupa. Y destacamos que son muchos más los jóvenes también que se cuidan de los que no se cuidan, y sin desconocer que hay cosas que nos tienen que alarmar y que hay aglomeraciones y que se están dando, creo que también es cambiar un poco el foco y ponerlo de lo positivo, que es de donde queremos ir nosotros. Felipe, tenemos que cerrar la nota, pero ¿cómo estuvo el año pasado, el 2020? ¿Cómo vivió el INJU, cómo trabajó el INJU con los jóvenes y cómo se preparó para este año 2021? Y el año pasado fue un año difícil porque fue todo muy de sopetón, ¿no? Yo apenas llegué al INJU a las 2 semanas, empezó la pandemia y eso implicó que hasta me llevó varios meses terminar de conocer al equipo que trabaja en el INJU. Hoy, naturalmente, nos adaptamos bastante a las herramientas tecnológicas, llevamos muchas propuestas a talleres, también pudimos protocolizar algunas de las actividades más de corte presencial que tenemos para este año. Ya estamos ahora incluso con algunos talleres, en la página web del INJU están esta oferta que hay hoy, acá presencial en Montevideo, y estamos desarrollando ahora para el interior, a partir de marzo probablemente algunas nuevas intervenciones que el año pasado fueron para prepararnos y para modificar esa estructura. Pero bueno, si me decís cuál es el gran diferencial, y nos tuvimos que adaptar a las herramientas tecnológicas, queremos de a poquito ir volviendo a lo presencial con los cuidados, porque naturalmente, bueno, el encuentro es necesario y cuidándonos también es posible, así que creemos que es por ahí. Perfecto. Felipe Polía, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la nota y, bueno, estamos a la orden. Los esperamos hoy de tarde. Las 7 empezamos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bárbaro. Divina iniciativa, sobre todo para que los jóvenes entre ellos también se hablen y digan, mirá esto. No, y aparte tal cual lo que...